Hola, ¿cómo están? El Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas te trae esta semana una opción para que te diviertas mientras aprendes en casa. Hagamos una linterna de constelaciones. Es muy fácil. ¿Qué son? ¡Estrella! ¿Y qué parece? Primeramente, pídele apoyo a un adulto, porque vamos a imprimir plantillas. Estas las puedes encontrar en internet si escribes en el navegador líneas de constelaciones o el nombre de alguna constelación que te guste, como Pegaso, Osa Mayor, Orión. De todos modos, te dejamos algunos links al final de este taller. Nos toca luego recortar las plantillas en las líneas punteadas. Posteriormente vamos a pegarlo en la hoja negra, papel negro. Ahora vamos a utilizar esta parte de la lámpara para recortar, para marcar, perdón, la circunferencia, y también vamos a dejarle un espacio como de centímetro y medio o dos aquí para que ya quede de esta forma. Aquí tengo unos recortados. Esta es Escorpión. Aquí tengo a Orión. Con el apoyo de un clavo o de un punzón vamos a marcarle los puntos que representan las estrellas más brillantes. En este caso son 7 de una constelación muy conocida, catalogada como de invierno, y la vamos a colocar en la lámpara de esta forma. Apoyo de la liga, vamos a fijar la plantilla. ¿Listo? Y ahora sí, para que se vea espectacular, esperemos a que sea de noche y enfoquemos hacia el techo. Esta es la constelación del Escorpión. Y aquí está la constelación de Orión. Sus 7 estrellas más brillantes se pueden distinguir. Lo que a los niños les encanta que les muestren, los 3 Reyes Magos. Y cerramos esta actividad con esta cruz, que son las estrellas principales que forman la constelación del Cisne. También por eso le llaman Cruz del Norte. Papás, con estas actividades podemos apoyar a que los niños desarrollen sus capacidades manuales y ejerciten su aprendizaje en nombres y formas de constelaciones. Esperamos que esta y las demás cápsulas que ofrece el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología en redes sociales te sea de utilidad. Síguenos. Soy Irene Gálvez. Nos vemos pronto.